Yo les enviaba ropa también a los niños. Ay, no, 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 eso no es cierto. Me lo acaba de decir ahorita. No, eso no es cierto, jamás, 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 jamás. Está padeciendo la actual. Leti le da con todo a Yadira Carrillo. Tras una entrevista con Yadira Carrillo, actual esposa del magnate de negocios, Juan Collado, respondió ante los cuestionamientos de la prensa, serena y con guante blanco. Aunque quien no se quedó callada fue Leti, quien se desconoció con tremendas declaraciones. En primera instancia, Carrillo abrió las puertas de su casa, demostrando el apoyo desinteresado que estaría dispuesta a ofrecer para Leti Calderón, ya que durante una entrevista aseguró estar enfrentando sola la manutención de sus hijos. No te sabría decir acerca de eso, no tengo conocimiento, aunque ellos saben, y Leti también ya se lo he hecho saber muchas veces, que mi casa es su casa. No somos amigas, no creo que... A lo mejor en otra vida, ¿me entiendes? Pero si creían que con eso acaba la llama de la venganza, Leti demostró que aún tenía más para dejar saber. Te recuerdo que yo a Juan lo conocí mucho después de que él ya tuviera una relación con esta chica hermosa de TV Azteca. Y tuvo varias, yo sé, tuvo una colombiana también guapísima. Todo eso te enteras después, ¿verdad? Que además las saludas, en la fiesta familiar las saludas. A la boda de Mar también fueron las novias, las exnovias y las novias actuales. Y yo las saludo, es muy open mind esta situación. Ya así de, ya no somos, ya somos amiguitos. Recordemos un poco. Años atrás, Carrillo quiso dejar en claro ante cámaras la ayuda que recibió por ella Leticia Calderón luego de regalarle ropa para sus hijos, aunque inmediatamente obtuvo respuesta por la otra parte. Yo siempre le he dicho, si Leti necesita algo, dime por favor, ¿qué podemos hacer? Yo tengo ropita de bebé, por ejemplo, y cuando estaban en esa edad, de esa talla, yo les enviaba ropa también a los niños. Ay, no, 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 eso no es cierto. Me lo acaba de decir ahorita. No, eso no es cierto, jamás, 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 porque cuando nacieron mis hijos, supuestamente cuando la conocía, pues él se fue cuando mis hijos tenían 2 años y 3 añitos. Un tema nuevo que también dio de qué hablar fue la novia de Collado después del nacimiento de su hijo Carlos y además amiga íntima de Leti. Es más, me enteré que cuando estaban pequeñitos, anduvo con otra persona conocida también, compañera. La sopa ya. Le digo a mi amiga, ¿y por qué no me dijiste? Me dice, porque estabas amamantando a Carlos. Ah, o sea, no, pues te enteras después. De igual manera, Calderón aseguró que actualmente se lleva muy bien con las ex de su ex esposo y las nuevas. Además, reconoció que el empresario tal vez se equivocó de nacionalidad, pues adoptó las costumbres de un árabe. Yo siento que Juan es un gran hombre, pero equivocó su nacionalidad. Él debió haber sido árabe o algo y no pasa nada, ¿me entiendes? Todas las ex y las nuevas nos conocemos y nos llevamos bien. Finalmente, mostró compasión por Yadira Carrillo, actual esposa de su ex, de quien asegura estar pasando por el mismo calvario que alguna vez atravesó ella. Tarde o temprano, sí, tarde o temprano, y porque sabes lo que está padeciendo la actual. Estamos unidas por el mismo hombre. ¡Hey! ¿Ya estás suscrito al canal? ¿Qué esperas? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.